Hola, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del Nesquik. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por ShitterCakeCreator13 y también es presentado por Huawei Edgar España, que te brinda las mejores ofertas y el mejor descuento de todas las tiendas virtuales del mercado para el mes de abril. Y desde el día miércoles, con la llegada de su Kia Copa, tenemos el 15% de devolución en todas tus compras del miércoles al viernes, así que aprovecha, instala, configura Región España y disfruta. El día de hoy te traigo las noticias de la semana, lunes de noticias. ¿Cuál será? Aunque ya lo sabemos, el banner que se nos vendrá el día miércoles 13 de abril del 2022. Y además, también te tengo una super noticia, puesto que este banner no viene solo, viene con una pequeña sorpresa que muchos esperan, así que alista también tu billetera, puesto que este caballero necesitará esta sorpresita para poder potenciar muchos más sus ataques. Así que te invito a que me acompañes a ver ya el siguiente video. Bueno, nos encontramos aquí en el Facebook oficial del juego, en el cual acaban de postear de que la convocatoria temática para el día 13 de abril, hasta 13 de abril, será nada más y nada menos que su Ikido de Copa. La noticia que ya venía siendo oficial desde la semana pasada, con la publicación en la página oficial de una leyenda sobre el caballero de Catreris. Así que démosle la bienvenida de forma oficial a su Ikido de Copa. Además, tengo un video del día de ayer que necesito que veas para que entiendas el lado oscuro de su Ikido Copa, pues son cosas que de pronto nadie te ha dicho o nadie ha querido mostrar, cuáles son los puntos débiles o las partes negativas de este caballero, las cuales, a mi parecer, son demasiadas. Reconociendo así de que, a pesar de que es un caballero extremadamente poderoso, no está exento de ciertas limitantes, y en particular este caballero tiene demasiados problemas en cuanto a la jugabilidad dentro del metajuego, puesto que tiene unas características propias de construcción que son su talón de Aquiles y que tienes que aprender a manejarlas para que no te vayas a estrellar al momento en que lo saques, lo armes, inviertas más de 36 tomos y luego no te funcione como tú esperabas que te funcionara. Así que mírate el video de El Lado Oscuro de su Ikido de Copa. Ahora llegamos a la segunda parte del video, la cual es que te voy a hacer un pequeño spoiler, puesto que este caballero que llega el miércoles también va a llegar acompañado de una nueva forma de ver, digámoslo así, para no decir el nombre y no hacer el spoiler. Va a tener una nueva imagen este caballero, así que prepara tu billetera, puesto que mañana, el día de mañana, lo más probable es que sea anunciada la imagen, digámoslo así, la skin de este caballero, el Ikido de Copa versión pirata del Caribe, el cual es, a mi parecer, extremadamente necesario, puesto que Ikido de Copa necesita bonificaciones de daño y esta nueva apariencia le va a brindar lo que él necesita. Quiere decir esto, que tú puedes tener tu Ikido Copa, pero al mismo tiempo ya tienes que tener esa proyección de sacar la skin, porque es necesaria, esas bonificaciones de daño para que cuando te encuentres con otro Ikido al frente vayan a estar un poco más parejos en cuanto a nivel de daño y no te encuentres en desventaja por no tener esta nueva apariencia. Te recuerdo que si vas a ir por esta nueva apariencia, pues con Huawei Agrar España te van a dar el 15% de devolución. Un ejemplo, si la nueva apariencia te sale por $100, con Huawei Agrar España te va a salir por $85, puesto que te vas a ahorrar $15. Además, si entras en el Game Center, vas a encontrar también cupones de descuento que te van a hacer mucho más económico el poder gestionar y obtener esta nueva apariencia. Y como todos los lunes, el bonus track, te recuerdo, por favor, es lunes, haz toda la rutina free to play del día. Para el lunes no vamos a tener asalto de legión, tenemos guerra de legiones, pero empieza a reclamar los paquetes de legión, también haz el intercambio de gemas y ojo con esto, que ya tenemos nueva tienda de campo de honor, en el cual vas a poder ver que la próxima semana se nos viene otra vez Poseidon. Yo personalmente voy a tratar de ahorrar al máximo las monedas de honor para obtener a Poseidón. Otra skin de Poseidón, todas las volúmenes de habilidad que sean de caballeros SS son sumamente importantes, puesto que este tiene un espectro en cuanto a vínculos, T,
templos y pabellones que te generan un aumento mucho mayor en toda tu cuenta. Así que prepárate y revisa cuál de estos necesitas o cuál de estos vas a dejar pasar para ir por Poseidón, o simplemente no te interesa a Poseidón y te vas a arriesgar por uno de estos. Bueno, hemos llegado a este video, primer video del día lunes. Vamos a hacer un video ahora más adelante para ver cuáles son las posibilidades de sacar a Suikido de Copa y la problemática que se tiene al tener un nuevo caballero. En teoría, Tencent y Jitter K nos dicen que tenemos la misma posibilidad de sacar el caballero desde siempre y que ellos no han alterado en ningún momento esa tabla de porcentajes de caída de caballeros S, SS y X. Pero al contrario, yo creo que cada vez que entra un nuevo caballero al pool, que entra un nuevo caballero como Banner que no estaba antes, el espectro de porcentajes se amplía y la posibilidad de tenerlo se disminuye. Cada vez que nos agregan un nuevo caballero, sea permanente o no, que estemos en nuevo banner, va a ser un caballero que se suma además y que nos resta en cuanto a las posibilidades, puesto que estos porcentajes nunca aumentan y siempre permanecen planos. De verdad, creo que es la hora que Jitter K y Tencent modifiquen eso y nos traten de dar más porcentaje de caída para poder obtener de esta forma más fácil nuestros caballeros. Hemos llegado al final del video, espero te haya gustado. Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, que Alba les dice, y hasta la próxima.